Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Informe 4. Esta semana ultra cortita. Estamos arrancando este miércoles con todo el material en vivo que tenemos para presentarles a ustedes de todo lo que ha ocurrido durante este fin de semana aquí en el centro del Valle de Punilla. Por supuesto, siempre con el equipo encabezado por Daniel Capdevila, la cámara de Claudio Vera, edición puesta en el aire, dirección general de Pablo Rigotti. De esta manera, entonces, vamos a conocer algunos de los titulares que tenemos para el día de hoy. Hemos comenzado en el día de ayer, un poquito frío el clima, pero realmente muy lindo, muy linda noche, mucha gente. Hoy, por supuesto que esperábamos un poco más de gente y bueno, se pudo ver que está totalmente repleto el predio. Es una prueba que estamos haciendo este año. Se la robaron anoche a mi hijo del trabajo. No sabemos bien a qué hora fue. Estaba bien guardada. No sabemos cómo entraron y se la sacaron. Estamos repasando el croquis de cada uno de los espacios que están asignados. Ya estamos ahí inmiscuidos con todo el clima del clima de la carrera y disfrutándolo sobremanera. Bien, luego de esta presentación entonces vamos a conocer algunas de las imágenes que obtuvo nuestro compañero Claudio Vera en el día de hoy recorriendo por supuesto las distintas localidades y en esta oportunidad con un cielo que está nublado, parcialmente nublado aquí en la ciudad de La Falda. Te cuento que en este momento la temperatura aquí en el centro del Valle de Punilla es de 21 grados en este miércoles 22 de febrero y así estamos entonces avanzando luego de una lluvia bastante importante que se registró al menos en la zona de Villa Jardín. Así lo percibíamos durante la madrugada y esto que se mantiene todavía expectante porque seguramente vamos a tener más precipitaciones en las próximas horas. Esto seguramente también lo vamos a estar confirmando cuando estemos cerrando la edición de hoy y presentando el informe extendido. Así que con este cielo que está parcialmente nublado, que hay presencia de allí un poquito de viento, no mucho, y que ayer, por ejemplo, dábamos cuenta de una cantidad de polvo en suspensión. Esto me imagino que va a estar aplacando un poco esa situación, pero todavía se ve un poco de bruma allí en nuestras sierras. Estas condiciones que se están dando para esta jornada aquí en el centro del Valle de Punilla. Y vamos a comenzar entonces a desarrollar el temario para el día de hoy. Y vamos a arrancar con esta nota que pudimos realizar con Matías Montoto, el intendente de Huerta Grande, porque claro, allí se están llevando a cabo justamente, o se llevaron a cabo los carnavales, dos jornadas importantísimas, a todo ritmo, a toda fiesta y estrenando el predio nuevo. Así que escuchemos entonces qué nos decía el intendente de Huerta Grande. Hemos comenzado en el día de ayer, un poquito frío el clima, pero realmente muy lindo, muy linda noche, mucha gente. Hoy, por supuesto que esperábamos un poco más de gente y bueno, se pudo ver que está totalmente repleto el predio. Es una prueba que estamos haciendo este año, que cuando comenzamos nuestra gestión, el carnaval, por supuesto, se hacía en el centro, un carnaval que por ahí no tenía las dimensiones que hoy tiene el carnaval de Huerta Grande, donde lo hicimos 2 años en el centro y ya no teníamos más lugar. Realmente era muchísima la gente que venía y hemos optado por llevarlo al andén. Hoy el andén no lo podemos utilizar porque regresa el tren. Y bueno, hemos visto este potencial que tiene este lugar, que era realmente, si la gente se acuerda, era un baldío, era un lugar municipal, pero no estaba utilizado por nadie. Y realmente hoy es un escenario natural, un lugar donde vamos a hacer muchísimas actividades, donde ya está iluminado, donde la idea de hacer 2 días solamente este carnaval era con la plata que no hacíamos los demás días, poder invertir en seguridad, en el predio, en luminaria. Y realmente, bueno, hoy creo que es la prueba de fuego, pero estamos muy contentos, la gente está muy contenta por este lugar. La terminal no viene al pelo porque usa de espalda el escenario donde pueden venir tanto los invitados como las embajadoras y reinas que nos han visitado, como los artistas que tienen su lugar también cómodo atrás del escenario. Y bueno, creo que fue una excelente idea de parte de todo el grupo del municipio, así que agradecerle a los empleados, agradecerle a la parte de turismo, agradecerle a la policía, a los bomberos, a Defensa Civil, a todos los que han trabajado y apoyado esto, ¿no? Porque por ahí a veces cuando uno toma una decisión así, por ahí hay gente que no le gusta, pero bueno, hoy a la gente
Lamentablemente está muy sensible en muchas situaciones y bueno, por ahí hay muchas cosas que se quejan, pero bueno, lo importante es hacer y que la gente por ahí se queje, ¿no? Nosotros hacemos cosas y esa es nuestra costumbre y eso es lo que hace 7 años venimos haciendo en Huerta Grande. Matías, presentación del lugar y consolidación del lugar. Alguna vez y hace mucho tiempo ya hablamos que faltaba en Huerta Grande una especie de anfiteatro, un lugar capaz de albergar grandes espectáculos. Bueno, esta puede ser la semilla que genere eso. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Mirá, yo en estos 7 años he recorrido muchos festivales, he visitado a muchos amigos intendentes. El que más por ahí me llamó la atención es el de Tanti, donde tiene un anfiteatro parecido, embajada con el escenario. Realmente ha hecho un trabajo durante muchísimos años, ¿no? Está techado, es un lugar que hace eventos constantemente. Y bueno, ¿por qué no hacerlo en este lugar, no? Y esa es la idea y esa es la semillita que hoy queda en Huerta Grande. Creo que todo alrededor, también en las calles vecinas, todos los comerciantes están trabajando. El club está estacionando los autos y está por ahí ayudándolo económicamente. Todas las instituciones están aquí. El carnaval optamos por hacerlo gratis este año por esto, ¿no? Por este cambio de predio, tampoco porque llegamos a cerrar el predio. Y por eso todos los comerciantes que estuvieron el año pasado y pagaron, hoy vienen gratis, las instituciones están gratis y el predio puede venir a disfrutar de un evento muy lindo gratis, ¿no? Con el cierre no más ni menos que los Caligari, que hemos hecho un esfuerzo durante muchos meses, lo fuimos pagando en cuotas, pero bueno, acá están los resultados. Igualmente sabíamos que la provincia nos iba a dar una mano y bueno, ahí tuvimos la ayuda de la provincia, el aporte, como también lo tenemos de parte de muchos auspiciantes que tenemos de la municipalidad que siempre están apoyándonos. Ahora, esto no es solamente un logro para Huerta Grande, acá vemos que de repente se ha hecho un epicentro para los carnavales de toda Punilla y por supuesto todo aquel turista que está dando vuelta en este momento. No, por supuesto, realmente, a ver, la gente de Huerta Grande primero está feliz de tener un evento de esta característica en nuestro pueblo. Después de recibir turistas, de recibir vecinos, hay gente de Capilla, de La Cumbre, de La Falda, de Jardino. Realmente hoy sabemos que es un fin de semana cargado de festivales por todos lados, hasta muy importantes, pero bueno, esto es carnaval, esto es fiesta, esto es alegría, y hoy a la gente le hace falta esto, de vez en cuando una alegría de estas características, así que estamos felices de poder realizar esta clase de evento en nuestro pueblo. Todos ya sabemos que ha venido gente de todos lados, distintos municipios. Esto se ha convertido en el centro de atracción y de atención hoy. Indudablemente es una plataforma de sustento político. No, por supuesto. Mirá, yo orgulloso también de que todo lo que hicimos en estos 7 años lo veo replicado en muchos municipios vecinos que lo hacen, ¿no? Tanto de deporte como de eventos. Y realmente uno, a ver, nosotros tampoco inventamos nada. Nosotros copiamos de cosas buenas y por eso es bueno que otros municipios miren a Huerta Grande con buenos ojos y hoy apostar a todo lo que a nosotros nos parecía hace 7 años, ¿no? Y mirá lo importante que fue hoy que pase nuestro Sportivo Huerta Grande, bicampeón, donde la mitad de la primera división son de las inferiores que han salido de las escuelitas de los barrios hace 7 años, ¿no? Realmente eso es una alegría enorme, donde también el Unión de Básquet ha salido campeón, donde todas sus categorías inferiores están compitiendo en final, en semifinales. Bueno, esto relacionado con el deporte, ¿no? Te hablo. Nosotros en estos 7 años realmente hemos trabajado muchísimo en todas las áreas. Por eso tenemos a todas las directoras de los colegios que están vendiendo también, que están súper agradecidas por el acompañamiento que tiene del municipio, donde ya estamos terminando de gasificar todos los colegios, donde estamos terminando también de gestionar y poder hacer. Ahora se va a hacer un playón deportivo dentro de la Bernardino Rivadavia, de la primaria. Así que bueno, felices de poder estar al lado de en estos 7 años haber dejado una huella importante en Huerta Grande, donde no sé si voy a estar el año que viene en estos carnavales, pero no tengo duda que este equipo va a seguir. Y al candidato que ponga a este grupo, la gente lo va a apoyar porque, bueno, está a la vista lo que se ha logrado. No quiere volver al pasado, no quiere volver hace 7 años atrás lo que era Huerta Grande. Si alguno hace memoria, realmente faltaban muchísimas cosas en Huerta Grande. Y bueno, hoy hay una realidad, venimos con un impulso de crecimiento y eso es lo que buscamos. Ahí dejate picando, ¿no? Porque habla del año que viene justamente. Y esto que recién hacías era una combinación de políticas de estados. Esas políticas de estado tendrían que proyectarse para el año que viene.
No está Matías Montoto como intendente, pero puede estar en otro nivel como funcionario. No, por supuesto, yo siempre voy a estar vivo en Huerta Grande, tengo mi otro trabajo en Huerta Grande, elegí Huerta Grande para vivir, no nací acá como todos lo saben, pero elegí para vivir, realmente estoy feliz cuando camino, que toda la gente me saluda, me conoce, los chicos agradecidos, y bueno, obvio que voy a acompañar, si no me toca a mí, a la próxima gestión, a estar al lado, a estar presente, a estar acompañándolos, porque realmente, a ver, hoy no veo un futuro con las otras personas que hoy quieren tratar de ser y de llegar a ser gobierno. Realmente hoy, en 7 años no aparecieron, no apareció nadie, no hicieron nada, no hicieron un proyecto, no entregaron y tienen lugar para poder hacerlo, ¿no? Pero realmente estuvieron desaparecidos y que vengan 2 meses antes a querer decir nosotros queremos ser, bueno, a mí me da realmente mucha preocupación de que suceda, a ver, lo que este grupo no espera, ¿no? Pero bueno, realmente la gente es la que tiene elegir, la que elige, la que vota, la que va a seguir apoyando a este grupo, esté quien esté. Así que bueno, nosotros a seguir trabajando y a seguir demostrando todo lo que hacemos día a día. Y felices, felices, te repito, a ver, yo el 10 de diciembre de este año me voy a ir feliz de haber dejado una huella muy importante en el pueblo. Digan lo que digan, puede haber faltado cosa o no, pero hoy nadie puede negar que Huerta Grande se ha transformado. Ahora, ese candidato para el año que viene, ¿es importante de dónde proviene, de qué sector político o la persona que va a estar, digamos, ocupando esa posibilidad de ser candidato? Mira, Luis, puede ser candidato o candidata, ¿no? Pero hoy la gente vota a las personas, no vota más a los partidos políticos, ya no vota más a los radicales, no vota más al peronismo, es más, a nivel provincial y nacional vemos que ya no está más el peronismo y el radicalismo, hoy vota a las personas que han estado siempre, a las personas que te cruzan la calle, a las personas que te saludan, no a las personas que realmente aparecen una semana de antes o 2 semanas antes. A ver, por eso no tengo duda de cómo va a ser este proceso de elecciones. Por supuesto que se va a decir muchísimas cosas, pero yo siempre voy a ir a ser sincero. Me encanta cómo soy, ¿no? De decir las cosas de frente, de no ocultar nada, de yo poder hablar de todo lo que hicimos en estos 7 años, pues estaría 2 horas contándote todo lo que nos costó, todo lo que el esfuerzo que se hizo en este grupo de trabajo. Es difícil, es muy difícil, te desgasta, por supuesto que te desgasta. La gestión, llevamos 7 años y bueno, yo no tenía cana, mirá ahora, estoy desgastado, uno también evalúa estar con sus hijos, realmente estar con su familia, pero bueno, creo que no me imagino trabajando en el hotel como lo hacía antes, ¿no? Me imagino estar siempre en actividad. ¿Está definido ya? No está definido, creo que lo vamos a ver a fines de marzo, cuando el gobernador ponga la fecha de elección, ahí vamos a ver si vamos a ir con el gobernador o no vamos a ir con el gobernador. Esto va a ser una decisión de esta alianza que tenemos hace 7 años, porque somos una coalición que converge muchos partidos políticos, mucha gente que ha militado en varios lados, así que se va a decidir más adelante mediante una encuesta, por supuesto. Esto siempre se maneja por encuesta, pero ya la encuesta de la calle se conoce, la sabemos, vemos el apoyo constantemente de los vecinos, porque bueno, si hoy vemos algunas redes sociales que son las mismas 10, 20, 30 personas que critican, a ver, a mí, a este grupo hay más de 1000 personas que no nos votaron, pero hay siempre 10 o 20 que critican solamente, que se quejan de todo, de que hacemos 24 horas del dispensario, que le ponemos gas al colegio, hasta desde que ponemos unas columnas acá en el techo que es para el carnaval y lo sacan por todos lados y lo viralizan con que somos unos brutos los que lo hicieron, que no dejan de estacionar los micros, ¿no? Imagínate qué nivel de mediocridad que hoy existe atrás de las redes sociales. Por eso, cuando vos te insertás en los barrios, hablás con los vecinos, recorres un poquito acá y te das cuenta qué es lo que quiere la gente y que la gente te apoya y que la gente te da ánimo para seguir para adelante.
Bien, extenso el diálogo que tuvimos con Matías Montoto, ¿no?, en la segunda noche de este carnaval que se llevó a cabo allí en Huerta Grande, con definiciones importantes, ¿no?, del grupo que él está en este momento liderando. Seguramente va a salir el candidato, independientemente si está identificado o no con el peronismo de Huerta Grande. Así que bueno, seguramente allí ya tendremos novedades dentro de poco, una vez que el gobernador fije la fecha de elecciones en el mes de marzo. Bien, y también, por supuesto, seguimos hablando allí porque hablamos con uno de los vocalistas de una de las bandas más importantes, me parece a mí, de la provincia de Córdoba, que tiene mayor trascendencia internacional. Estamos hablando de los Caligaris, que fueron quienes se encargaron de cerrar estos carnavales en Huerta Grande. Así que tuvimos la oportunidad de unos minutitos estar dialogando con Martín Pampiglione, que, insisto, es uno de los líderes de esta banda. Esta zona a mí me encanta, realmente me encanta. Cuando ve que venimos a La Falda, Alta Grande, bueno, Valle Hermoso. Bueno, somos locales, acá nos quieren mucho. Son locales en muchos lados, te digo, no solamente acá, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. El debut de este lugar y la convocatoria ha sido realmente importantísima. Sabés que llegamos y veíamos, nos sorprendíamos con la cantidad de gente que había. Cuando entramos acá nos estaban esperando, fotos, saludos, videos. Así que contentos, nos están todos esperando. Vamos a subir al escenario a disfrutar. Como siempre, ¿no? Pasaron por distintos festivales. ¿Cómo está cerrando, digamos, esta temporada estival? Mirá, nosotros diciembre, enero y febrero lo pasamos acá en Argentina. Estuvimos dando vuelta por los principales festivales. Carnavales han sido esta semana. Bueno, lo que es la costa atlántica, la Sierra de Córdoba y por todos lados. Estuvimos dando vuelta por todo el país. En marzo ya emprendemos la retirada. Nos vamos a Estados Unidos, tocamos en Chicago, en Los Ángeles, en varios lugares. Del 7 de marzo hasta el 17 andamos en Estados Unidos y de ahí pasamos a México y tocamos dos semanitas ya. Siempre México, ¿no? México es nuestra segunda casa, realmente. Yo lo digo no solamente aquí en México, en cualquier lugar donde voy, fue un país bisagra para nosotros. Después de que empezamos a meternos fuerte, porque como te digo, ahora estamos cerrando festivales, tocando en los principales escenarios mexicanos. Y bueno, México también nos abrió muchas puertas, nos abrió Colombia, Estados Unidos, bueno, Centroamérica. Te diría que el mismo Argentina empezó a mirar más a los Caligaris después de México. Volvemos a la Argentina y a Huerta Grande. En realidad, digo, a este derrotero, pero por lo nacional. ¿Qué conclusión sacás de las movidas que se están generando, de la participación de la gente? O sea, la pandemia está lejos, pero ha estado cerca. ¿Cuál es tu opinión de esto que se reconstruye, no en la alegría de la gente? Vos sabés que, mirá, te voy a decir, he viajado por todo el país y te lo puedo decir con mucha autoridad. La gente tenía muchas ganas de salir. Realmente cada vez que vamos a tocar en algún lado, a un festival, estaba rotado de gente. Es como que la gente, estuvimos todos, ¿no? Fue una época difícil para toda la humanidad, estuvimos muy aislados. Me parece que volvimos a reencontrarnos todos juntos en estos lugares. Hay mucha familia, muchas ganas de divertirse. Y bueno, nosotros hacemos música divertida, así que caemos como anillo al dedo para el verano este. En estos 25 años seguramente habrán pasado tantas cosas. ¿Qué recuerdos tenés de aquello cuando empezaron, cuando comenzaron? Y hoy, este presente, cuando vos estás contando giras realmente por toda Latinoamérica, por el mundo, mucha gente por agradecer seguramente. Sí, bueno, la verdad, sí, agradecer primero que nada a la familia. Bueno, un proyecto artístico así, los primeros que te apoyan son los familiares y uno sin la familia no hubiera llegado a ningún lado realmente. Primero los padres, ahora dos somos casados con hijos, ahora también los hijos son los que se quedan acá, que extrañan nuestra ausencia, pero realmente cambiaron muchas cosas. No solamente cuando uno se mira al espejo y dice, che, pasaron 25 años desde aquel cuando empezamos que teníamos 15, ahora tenemos el promedio es 40 años. Sino también cuando uno mira para atrás, ¿viste? Y dice, todo lo que hemos logrado, lo que hemos conseguido, lo que hemos luchado, las cosas que quedaron en el camino, realmente ha pasado mucho tiempo. Parece simple, uno dice 25 años, pero es mucho tiempo. 25 años de banda tenemos. Ahora venimos a presentar el espectáculo 25. Nunca es tarde para ser un niño, así que espero que lo disfruten. Mirá, ¿quién es Raúl Sencillez? ¿Quién es Raúl Sencillez? Me olvidé de mencionarte que tengo parientes acá en Huerta Grande. ¡Aguante Huerta Grande, loco! Sabemos que la perfección está en cada detalle. Blas de Rosales. Déjese tentar por nuestros platos gourmet.
acompañados de una destacada selección de vinos de alta gama y bebidas para cada momento. Todo eso refleja nuestra pasión por la excelencia. Blas de Rosales, Avenida España 1320, La Falda, Sierras de Córdoba. Llegó a La Falda Óptica Poggi. Más de 20 años de experiencia avalan la calidad de nuestro servicio. Somos especialistas en multifocales, ocupacionales, monofocales en alta definición, lentes de contacto, lentes de sol con graduación. Aceptamos todas las tarjetas, mutuales y obras sociales. PAMI 100%, 9 de julio 407, local 2, La Falda. Óptica Poggi. Más que ver, descubrir. Un lugar para vestir a toda tu familia. El Garage, con prendas para mujeres, hombres y niños. Todas las semanas te sorprendemos con nuevas promociones. Con la mejor atención de siempre y todos los medios de pago, te espera El Garage. Avenida España, 597, La Falda. Búscanos en redes. Blure Inspiraciones. Perfumes artesanales, inspiraciones en perfumes importados femeninos y masculinos, extractos concentrados, maquillaje y tratamientos faciales, accesorios exclusivos. Vení a conocernos, Blure Inspiraciones, Mariano Moreno 30, a pasos de Avenida Edén, La Falda, 3548-403-511. La Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio, algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas, Avenida España, 884, La Falda. En Lumasa, la calidad y el servicio es nuestra premisa. Ahora para usted, coche cama en nuestras unidades diferenciales para viajar a Córdoba. Lumasa, el placer de viajar bien en una empresa de nuestra ciudad. Contáctenos en Estación Terminal de Ómnibus. Teléfono 42-3051. Lumasa. Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, local 15, 3548 408881. Llegó el Musi Sale a Musimundo con un carnaval de ofertas. Del 17 al 24 de febrero aprovecha hasta un 40% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en los mejores productos seleccionados con tu tarjeta de crédito. Te esperamos en nuestras sucursales y en musimundo.com. Avanzamos en el segundo nuevo bloque de noticias y ahora vamos a tener que reportar algo que lo hacemos habitualmente, por desgracia, ¿no? Y estamos hablando del robo nuestro de cada día. Y lo llamativo de esto es, como veíamos en las imágenes allí cuando hicimos la presentación de los titulares, es como la persona que está señalada como la indicada, como quien fue que hizo este robo, va caminando así por una de las calles y donde estaría la cámara, pareciera como que le danza, ¿no? Como que le baila a esa cámara, hace señas, total impunidad. Una muestra que sinceramente nos preocupa mucho porque estamos viendo que estas cosas comienzan ya a hacerse muy común en nuestra zona y tenemos que bregar para que esto no ocurra. Estamos hablando en esta oportunidad de un hecho donde a un joven trabajador de aquí de la ciudad de La Falda, pero que tiene su lugar de trabajo, su lugar donde hace sus tareas, allí en un comercio ubicado en el límite entre Huerta Grande y Villallardino, le sustrajeron la moto y esto lo hicieron desde el interior del predio. Esto es lo más llamativo porque la moto estaba asegurada en un lugar. Estuvimos hablando con la mamá, con Claudia Nieto, que nos relataba lo siguiente. Se la robaron anoche a mi hijo del trabajo. No sabemos bien a qué hora fue. Estaba bien guardada. No sabemos cómo entraron y se la sacaron. La verdad que Claudia, estamos... Situanos sí. Un poquito, ¿dónde es el lugar donde trabaja tu hijo? ¿Dónde fue robada la moto? Él trabaja en la cancha de
Play Fútbol, entre Huerta y Jardino, ahí en la ruta. Él está ahí. Bien, y él tenía, me decís que estaba bien guardada, ¿estaba con seguridad la moto? Sí, sí, estaba con seguridad, tenía, estaba trabada, estaba en un lugar que no es fácil de acceso, para nada, así que no sabemos cómo fue en realidad, si entraron por atrás de la fábrica de mármol. Bien, porque tu hijo suele dejar la motocicleta ahí, nunca tuvo problema. No, él hace poco que trabaja ahí, o sea que no ha tenido problema. No está a la vista de la gente, digamos, como para decir alguien la vio y la puede haber sacado. Estaba bien guardadita, digamos. Bien, ¿y la gente del predio qué dice? ¿Se ha dado una situación así? ¿Se habla de alguna relación de inseguridad en el lugar o es...? No, mira, no hemos hablado con ellos porque esto fue anoche, a la madrugada, así que solo somos nosotros y el otro señor que lo acompaña. No hemos hablado todavía. Mi hijo seguramente se ha comunicado ahora con el dueño, pero todavía yo no sé nada, ellos se pueden hacer la denuncia. Claudia, es una motocicleta importante, no es una moto chiquita, ¿no? Sorprende eso también, ¿no? Que ya no hay límite, o sea, todo tipo de moto. Sí, es una... Bueno, mira, yo no sé mucho de moto, pero es una Honda 150. Bien, que ahí podríamos ver las fotografías. Bueno, sí, la gente en este momento lo está viendo, por si puede aportar algún tipo de dato, ¿no? Claro, porque imagínate que no hace mucho tiempo que la tiene, con su sacrificio... que está trabajando para tenerla, la nuestra, y no es justo que nosotros tengamos que estar trabajando, tener un sacrificio, tener algo, y que venga alguien que te robe las cosas. O sea, no es justo. Y después ahí ves por qué los chicos se quieren ir, porque no pueden tener nada si no viene alguien y se las lleva. O sea, no es justo. Claudia, me decías que la están haciendo la denuncia por estas horas. La policía no les ha dicho nada todavía, no se avanzó mucho, digamos, en la investigación. Yo no sé nada todavía porque fue mi marido y mi hijo a hacer la denuncia y tratar de ver si alguien aporta alguna cámara y poder ver para qué lado se la llevaron. Bien, bien, claro, porque en la zona que está puede haber salido, digamos, hacia el norte, hacia el Jardino, o más hacia el sur del valle, ¿no? Sí, la gente bueno, también... me decía que podía ser o para el Molino de Tea o para Villa Parque. Claro, no. Justamente eso te iba a decir, ¿no? Hay muchas calles que acceden a varios sectores de las sierras ahí para el lado oeste, digamos. Sí. Bueno, Claudia, te agradecemos y por supuesto esta nota lo que busca también es difundir con inmediatez la fotografía del vehículo para ver si se puede recuperar pronto. Bien, ahora vamos a continuar, vamos a volver a los carnavales, pero en esta oportunidad aquí en la ciudad de La Falda, porque se llevó a cabo un multitudinario espectáculo con la presencia del Polaco. Por supuesto, como era previsible, muchísima gente se convocó, muchísima gente lo disfrutó, y allí tuvieron nuestras cámaras, nuestro equipo de trabajo de Informe 4, dialogando con el Polaco aquí en la ciudad de La Falda. Llegarle siempre de vacaciones, siempre, todos los años vengo, aunque sea 10 días, 15 días. Me encantan las sierras cordobesas, me encanta venir con mi familia, me encanta nada. Córdoba, lo tengo en mi corazón. Polaco, se te vio pleno en el escenario y sabemos que estás haciendo un trabajo particularmente estos últimos tiempos. Te has puesto muy, muy en forma, se te ve realmente muy bien. Sí, estamos grandes. Estás full con eso. Estamos grandes, ¿viste? Ya tenemos que empezar a cuidarnos un poquito más. Pero bueno, ya me estoy volviendo viejo, ¿viste? Ya cuando empezás así, te pones un poquito viejo. Contame cómo estás con tu familia, estás disfrutando muchísimo, ¿no? Bien, bien, la verdad que espectacular, con mis hijas, con mi mujer, estamos tranquilos y bueno, viviendo la vida, ¿no? Viviendo la vida, tranqui. Polaco, ¿cómo podés de alguna manera definir este fenómeno que sos para la gente, ¿no? O sea, la expectativa enorme que generaste hoy en la ciudad de La Falda, la gente que viajó un montón para poder verte. ¿Por qué el Polaco es un fenómeno más que solamente un intérprete? Yo siento que los jóvenes se sienten un poco identificados de la gente,
con mi vida, con un poco mi forma de ser. Y es eso nada más, es mutuo el amor que tenemos hacia el público, tanto de ellos para mí como de mí para ellos. ¿Proyectos para este año? Y se vienen un montón de cosas lindas. Yo, viste, así cuando pensás mucho qué va a pasar, no sé. Que venga, que fluya. Siempre se viene algo nuevo, así que venga nomás. Legales, estudio jurídico, gestoría del automotor, inscripciones iniciales, transferencias, informes y estados de dominio, gestiones prendarias. Luis Edgardo Pérez, abogado, gestor nacional matriculado. Teléfono 03-548-1540-0914. Mail consultas@legalis.com.ar. Estudio Jurídico Legales. Encontranos en Menque 74, La Falda. Hotel Edén, complejo interactivo, recreativo y cultural. Conoce la historia de un hotel que fundó una ciudad. Visitas guiadas diurnas y nocturnas. Actividades al aire libre, parque aéreo, ascenso vertical, tirolesas, canchas de tenis. Disfruta del teatro, museos, muestras de arte, salones para eventos, salón chino y salón imperial. Sede de la Universidad Empresarial Siglo XXI. Con una oferta de más de 50 carreras. Hotel Edén, La Falda, Córdoba, República Argentina. Somos Avea Neumáticos, una empresa cordobesa que llega a La Falda brindando la calidad de los productos Bridgestone y Firestone, acompañado de nuestros servicios con equipos de última generación para su vehículo, combinando precio y calidad. Alineado 3D, balanceado computarizado, centrado de llantas de chapa y aleación, tren delantero, frenos, baterías y vulcanizados, cálida sala de espera. Avenida Buenos Aires, 829. La Falda, teléfono 3548-554829. Llegó a La Falda Pixels, todo en celulares, accesorios, artículos de computación, electrodomésticos, parlantes, bici rodado 29. Tenemos todos los medios de pago. ¿Querés renovar tu celular? Pixel lo hace posible. ¿Qué esperás? Pixels, Avenida Edén 195, La Falda. Búscanos en redes. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. Este verano, date una vuelta por Córdoba Capital. Está cada día mejor y tiene de todo para disfrutar. Pero bueno, definamos de todo. Claro, definamos de todo. Tiene un patrimonio histórico inigualable. Y un arte callejero insuperable. Muy copado. Sí, y no te olvides que tiene shopping. Tiene unos shoppings. Y paseos culturales. Con artesanías. Calles hermosas. Tiene La Cañada. Esquinas famosas. Para un cafecito con un amigo. También manzanas históricas y supermanzanas modernas, que están divinas. Pero hay mucho más todavía. Tenemos un río que nos hermana. Y una costanera que nos une. Que quedó súper, súper linda. Encima la recorres caminando. Genial. Y en bici. Sí. En longboard. Qué divertido. Este verano venía a disfrutar de Córdoba Capital. Tiene de todo. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Mensaje del gobernador Juan Schiaretti durante la apertura de sesiones de la legislatura provincial. El apoyo a la producción, generación de empleo genuino, es un pilar básico de nuestro modelo de gestión. Este año profundizaremos el trabajo mancomunado de la provincia con los sectores productivos. Llegamos a la segunda media hora de Informe 4. En esta oportunidad vamos a dialogar, o vamos a presentarte, mejor dicho,
Algo que está relacionado con el festival más importante de la música, podemos decir, que se ha desarrollado en el último tiempo aquí en nuestra zona. Estamos hablando del Cosquín Rock, allí en el predio de Santa María de Punilla, con una convocatoria amplísima de gente. Más de 200.000 personas se dieron cita el último domingo para disfrutar de todos los escenarios que allí se armaron. Así que estuvimos presentes y esto es en principio lo que podemos ir recolectando para presentarte a vos. Muy contenta de esta nueva edición y muy contenta del tipo de participación que tuve desde la transmisión oficial, que fue por primera vez trabajando con una empresa como lo es Flow, que venía a debutar en ese festival, que es un fenómeno porque yo creo que es una experiencia, o sea, el Cosquín Rock con toda la historia y con todo lo que implica. Así que esta vez me tocó estar de ese lado y fue realmente muy interesante poder ponerme en el lugar de comunicarlo para llevarlo a las casas de las personas de todo el país a través de esos canales. Entonces me había preparado realmente mucho y en eso estuvo repasar la historia del festival, algo que yo en realidad se había hecho porque estando en la Cosquín Rock FM, en la radio de la emisora, del festival, claro, se había repasado. Porque el festival tiene 23 años, yo empecé a ir en el 2004, 2005, era chica, tenía 15 años, y entonces dije, no, necesito, y aparte como público, entonces me había hecho un documento, tengo data, viste, de todos los años, me parece importante saber cuál es. Disculpame, Flor, o sea, vos sos una de las recopiladoras de la historia, digamos. Sí, porque nos pusimos ahí a armar eso. Me parece muy importante para poder entender también e interpretar lo que pasa. Claro, bueno, pero es que me parece maravilloso porque no a todos se nos prende la lamparita de eso, ¿no? Uno vive el momento, va para adelante, pero está bueno ir recopilando porque, bueno, hoy es un documento importantísimo que refleja la historia de, como te decía, un evento de magnitud a nivel internacional, ¿no? Sí, claro, bueno, de hecho la producción de ese festival, que es, o sea, se terminó su Cosquín y mañana la productora está juntando para planear el otro, claro, para que claro. Sepan el nivel y el trabajo que lleva, ¿no? Y en eso son un ejemplo, como bien dijiste recién, lo internacional, son un ejemplo como productora por el trabajo que hacen en organización y logística. Y bueno, me preguntabas de este año, me refui de tema, perdón. No, está bien, es parte de recién terminar, uno quiere hablar de todo lo que ha vivido, ¿no? Me imagino. Claro, estoy ahí abastadísima por todo lo que fueron esos dos días, más eso que te dije, me venía como re preparando y así fue la vivencia de este. Y por suerte, como te dije, lo de la transmisión me permitió estar haciendo un contenido con lo cual pude ver, para mí, personalmente, lo que definió este 2023 y es la unión, o la comunión musical. Si yo le tuviera que poner un título a esta edición, yo creo que fue eso, que tiene que ver con que la música atraviesa las distancias y las edades, porque me encontré con mucha gente, estuve entrevistando a todas las personas, ¿no? Obvio, de las primeras personas de la fila, y me encontré con el 80% era la primera vez que iba. Y después lo de las edades que te dije es por las generaciones. Me encontré mucho padre con su hijo, la madre con su hijo, muchas familias enteras. Bueno, Flor hemos llegado a saber de abuelos con el nieto también, ¿no? Te juro que sí, los vi. Estaban ahí. Es más, o sea, en un momento estaba en la casita del Luz, que tocó Walter Iglesias, que es la hija del Tete, del bajita de la Renga. Estaba ahí viendo a su hija porque él estuvo invitado a tocar, así que era un momento para comunicar. Y se me acerca una chica que, era una señora que me escucha en la radio, y le digo, hola, y ella tiene 50 años. Y digo, ¿qué haces? ¿Con quién estás? Y dice, sola. Me vine los dos días sola a el Cosquín. Y así me encontré con gente, algunos hijos que llevaban a sus padres y algunos padres que, bueno, trasladaban esa tradición, ¿no? Del rock y del ritual, porque la verdad es que es como una especie de misa, ¿viste? A la conquista.
Bien, como te comentaba, por supuesto, ha sido uno de los eventos más convocantes y es uno de los más convocantes a lo largo del año aquí en la provincia de Córdoba, el Cosquín Rock, y en esta versión 2023, con una variedad importante de escenarios donde cada uno de los que va ahí puede encontrar la música a su gusto, ¿no? Y tenemos histórico, tenemos gente nueva, tenemos de todo lo que se puede presentar y de lo que vos quieras escuchar en ese lugar. Esto que trae sus inconvenientes porque la gente después se tiene que estar trasladando en colectivos, una serie de cosas, pero recibimos muchísimos turistas que vienen pura y exclusivamente a este encuentro aquí en Santa María de Punilla. Y seguimos dialogando con Florencia Aquín sobre esto, casualmente, sobre cómo está estructurado este gran festival de la música allí en el Cosquín Rock. Es algo que hay que destacarlo, aparte de las otras dos cosas que dije, lo de la diversidad y la pluralidad de artistas. Por un lado tiene que ver con esto, con lo que dijiste, la inclusión y bueno, el transmitir desde el festival. De hecho, vos en el ingreso del festival tenías como el eslogan de este año que era mucho amor y más respeto, una cosa así, que el festival lo tradujo también en su artística y era una cosa mía psicodélica de recordar esto medio hippie. Es, luego tengamos más respeto por lo que escucha el otro, por más que a vos no te guste. Y este festival tenía un poco ese mensaje también. Claro, o sea, podríamos decir, Flor, volvió el paz y amor, que fue lo que se pregonó desde los 60 y está bárbaro, debe ser así, ¿no? Sí, y bueno, y en esto de las bandas, algo que yo entiendo desde mi profesión como periodista musical, creo que tiene que ver con en realidad es una traducción del consumo de la música hoy. Yo abro el Spotify de una persona hoy y te escucha desde Cairo Fakir y Estilo Los Persa hasta Babasónicos y Bandas Chinos y... Seguro. Y capaz, y seguramente tiene un tema de freno. Entonces, esas listas de Spotify que las tenemos hoy tan random, ¿no? Creo que ir a poder ver a todos esos artistas que están en tu playlist, me parece que era un planazo y la gente se vino de todos los lugares del país con lo ahorrado en todos estos últimos meses, se vieron todo el cine, porque aparte carnaval, entonces me parece, la verdad que hace una edición exitosa en ese sentido. Yo no sé ni números, ni plata, ni nada. No, seguro, pero me parece que en el balance del impacto económico indudablemente es positivo para la región, para la provincia de Córdoba turísticamente hablando, pero también el hecho de tener un evento de esta magnitud en la provincia y con total orden, porque más allá que seguramente alguien se enojó por el estacionamiento, por cuestiones menores, pero me parece que ha salido perfecto en general en la organización y es lo que hay que felicitar hasta el cansancio, ¿no? Sí, y quedarnos con ese mensaje justo que es el que te decía y que recordé la imagen cuando después de entrevistar a la gente de la fila, que había gente de las 9 de la mañana que venía desde muy lejos, y cuando vi ese mensaje ahí arriba dije, bueno, va por allá, creo que eso se entendió desde la brisa tan diversa, vi padres que llevaban a sus hijos, vi hijos que llevaban a sus padres y que iban y venían entre escenarios. Vi amigos que quizás vivían en provincias distintas y que el plan era juntarse todos los años en el Cosquín, ¿entendés? Y eso me parece que ahí está eso de la comunión musical que te decía, y a eso se lo resentí y por eso mi trabajo en esto de la transmisión me permitió estar mucho en el campo y hablar con la gente, y la gente estaba en una fiesta, era una fiesta de la música, así que en eso, con respecto a lo primero de que hablábamos acá en el comienzo, bueno, lo que me quedo es eso, con una fiesta de la música para familiares. Estamos en camino, ahora estamos rompiendo en Cosquín, you fucking feel me? Sé que son los detalles que tengo en la boca, tatuaba en la piel. Sé que mi música pega, que escribo la meta que me haga doler. Tengo uno, vamos que mi fan nunca lo va a meter. Venga, mi nene, lo pica, voy a parar. Amoblar,
Muebles para tu hogar. Tenemos gran variedad en sillones, conjuntos somieres y juegos de comedor. Consulta precios por cantidad y promos con tarjetas de crédito. Importantes descuentos de contado efectivo. Búscanos en las redes como Amoblar Valle Hermoso. Envía info al 3548 414 901 y recibí todas las promociones. Encontranos en Avenida San Martín 1100, frente al Mariano Max de Valle Hermoso. Como hace más de 20 años, te acompañamos en todos tus proyectos. Por eso ahora, estamos más cerca tuyo. La Casa del Herraje, sucursal Centro, ex Navelo. Te esperamos con una gran variedad en todo tipo de repuestos. Bulonería, electricidad, ferretería y agua. Herrajes para muebles y obras, cortinería, herramientas de mano y eléctricas. Aceptamos todas las tarjetas. La Casa del Herraje, sucursal Centro, Avenida Kennedy 126, La Falda, para estar bien cerca tuyo. ¿Sabías que hay un parque de diversiones en La Falda? ¡Vení a conocerlo! Abrimos todos los días, de 18 a 2 de la mañana. Te esperamos con el tren fantasma, autos chocadores, samba, gusano loco, barco vikingo, toro mecánico y muchos juegos más. Además, venta de panchos, gaseosas, choripán, papas fritas, pochoclos y todo lo necesario para que puedas pasar una noche excelente con tu familia y amigos. Te esperamos frente a la terminal de ómnibus de La Falda. ¡No te lo pierdas! El arquitecto del universo ha diseñado en Valle Hermoso un lugar increíble. Camping El Peñón del Indio Enamorado. Un lugar de magia y encanto. Dormís con vista al Río Grande de Punilla. Visitas guiadas, excursiones, senderismo, cabalgatas, escaladas en roca, recorrido por túneles. Para quien nos visite, reconforte el cuerpo, la mente y el alma. Camping El Peñón del Indio Enamorado. Conectate con la naturaleza y vení a conocernos. ¿Sabías que estamos viviendo el tercer episodio climático? 3 años consecutivos del fenómeno de la Niña, que produce sequías prolongadas, escasas lluvias, vertientes y ríos con poca agua, diques con bajo nivel, altas temperaturas, aumento del consumo. El clima del mundo cambió. Ahora tenemos que cambiar nosotros. En tus manos está cuidar el agua. Entérate más del tercer episodio y sus consecuencias en nuestra web. cooperativalafalda.com. Trabajando para brindar cada día más mejores servicios a los socios, con la premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. Mensaje del gobernador Juan Schiaretti durante la apertura de sesiones de la legislatura provincial. Pondremos en marcha la agencia de competitividad que gestionaremos en conjunto con los sectores de la producción. Seguiremos con la innovación científico-técnica a través de programas que permiten sumar ciencia y tecnología a nuestra producción primaria, industrial y de servicio, como es el programa Córdoba 4.0. Habilitaremos otros 10 parques industriales para llegar a los 60 parques industriales a finales del año 2023. Bien, entramos al último bloque informativo y vamos a la ciudad de La Falda porque, claro, se está por realizar una de las ediciones más importantes en cuanto al deporte. Estamos hablando de la Maratón Nocturna. Por eso estuvimos dialogando con Desiree Chaumont, la directora de deportes, y sus colaboradores. Estamos repasando
el croquis de cada uno de los espacios que están asignados. Ya estamos ahí inmiscuidos con todo el clima del clima de la carrera y disfrutándolo sobremanera. Deciré, hay que decirlo, este año uno anda mucho en la calle, habla con mucha gente, es enorme la expectativa, sobre todo siendo cierre de temporada, ¿no? Sí, es enorme, lo estuvimos conversando y además sentimos que después del trabajo que venimos desarrollando durante los últimos años en darle a este evento mucha calidad, este año se nota mucho en el ritmo de inscripciones, que estamos ahí atentos, seguramente tengamos que cerrar mucho antes de lo que estaba previsto, porque realmente... Se va camino a récord, ¿no? Sí, absoluto. Sí, sí, así que la verdad que eso nos pone muy, muy contentos porque es una manifestación clara de que al corredor y a su familia y a la ciudad particularmente le gusta mucho el evento. ¿Cómo está hasta el momento? ¿Tal cual lo previsto o este tipo de cuestiones técnicas puede generar algún tipo de cambio a esta altura? No, la realidad es que los cambios son difíciles porque este evento se desarrolla con muchos meses de anticipación. Sí, lo que va a suceder es que las inscripciones van a cerrar antes. Nosotros siempre decimos que cerramos 4 días antes, excepto que se supere el cupo. Y en este caso entiendo que se va a cerrar mucho antes porque ya estamos ahí con los últimos lugarcitos. Y también aquí aprovecho en la decisión de sumar, involucrar a los clubes en la sumatoria para la Copa Interclubes. Esto también, sin dudas, le da un movimiento mucho mayor al evento. Al margen, esa idea que han aplicado ustedes ya ha revolucionado todo, ¿no? Ya hay un club tomando ventaja por ahí. Sí, nada, nos pone muy contentos. Es algo nuevo, siempre vamos tomando nota para ir mejorando, pero la verdad que la decisión fue estratégica y fue fortalecer a los clubes. Bueno, vamos a hablar con quienes técnicamente saben mucho de esto. Bueno, Gastón, vos sos colaborador ya de esta carrera, al igual que Luis y los demás hace un tiempo. Bueno, ¿cómo viene todo? ¿Cómo lo ves este año? Que como decíamos con Desi, la expectativa es tremenda. La verdad que estamos muy contentos. Primero porque lo llevamos adentro, somos corredores y lo vivimos desde otro lado, porque sentimos y vivimos eso, ¿no? Las expectativas son muy buenas, la verdad que tanto personalmente como en las redes de La Falda Corre están explotadas, el WhatsApp también, consultando, diciendo, no, che, ¿cuándo largan las inscripciones, el recorrido, qué participación hay, qué cantidad de corredores, los premios en efectivo, que también tenemos premio en general, el mejor faldense también, y eso la verdad que suma bastante para la zona, ¿no? Bien, hoy ultimando detalles, viendo que no falte nada, en ningún rincón, ¿no? Acomodando todo para que la gente disfrute, sea una fiesta. O sea, nosotros estamos motivados y la gente queremos que esté igual. Que dé la vuelta, que festeje, fiesta de espuma, premios. Y en eso diste en la clave, porque en los últimos tiempos me parece que se transformó en eso, ¿no? El Maratón Nocturno de La Falda es una fiesta. Es una fiesta esto, así que lo esperamos a todos. Y bueno, inscríbanse que falta poco. Claro, y que no deben quedar muchos lugares, ¿o no, Luis? No, por eso renovamos la invitación a todos los deportistas de La Falda. Por más que no corran, venir a participar, estar presente, es una distancia lograble para todos. Así que venimos con... Está buenísima esa propuesta, el desafío para por ahí quienes no estamos muy metidos en el tema, decir, che, animate la de 2:30. Muchas veces estas carreras son la primera de muchos corredores. Largan de acá y corren durante muchos años, entonces esto nos pone contentos a nosotros que nos elijan y que participen año a año. La Casa de las Aberturas. Trabajando por los vecinos del departamento, Comunidad Regional de Punilla. La Casa de las Aberturas. La Casa de las Aberturas. La mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio. Algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas. Avenida España, 884. La Falda. Entonces vamos a repasar algunos de los títulos que encontramos en los principales matutinos publicados en la República Argentina. Y allí tenemos Clarín.
El gobierno descarta los aumentos de suma fija que reclama el kirchnerismo, dice el principal título. También polémica entre la Cámpora y las abuelas de Plaza de Mayo por el 24 de marzo. Seguimos con otra, allí tenemos página 12, los reyes de la pistola. Enfrentados están allí justamente Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por el uso de la pistola Taser. ¿Qué más tenemos allí, Pablito? La Nación, nueva escalada de Putin, suspende un tratado de desarme nuclear con Estados Unidos. Tenemos alguno más allí, ámbito financiero. Bonos y acciones se desplomaron, atentos a la Fed, dice este título de este diario comercial. Como es de costumbre, vamos también con la voz del interior. Putin suspendió el tratado nuclear y hay alarma en el mundo, dice este título del diario cordobés. Y cerramos con Olé, vené de abajo, va con Vélez, dice justamente de este jugador que hace mucho tiempo que no está en los principales partidos de su equipo. Vamos entonces ahora con Menzay a conocer la información del clima. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Menzay. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Menzay, auspicia el tiempo. 20 grados marca el termómetro en este momento, dice que la máxima para hoy es de 25, el cielo va a continuar parcialmente nublado a nublado, con las probabilidades de algunas lluvias y tormentas. Para mañana las condiciones también son muy similares, cielo nublado, posibilidades de algunas lluvias aisladas, 16 de mínimo, 26 de máxima. El viernes se espera el cielo parcialmente nublado. La temperatura para ese día 15 de mínima, 27 de máxima. El sábado y domingo vamos a tener probabilidad de lluvia, ¿sí? Con un cielo nublado parcialmente, 15 de mínima, 28 de máxima para el sábado, 16 de mínima, 27 de máxima para el día domingo. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Menzay. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Menzay, auspició el tiempo. Te recuerdo que podés ver las repeticiones de Informe 4 a las 18:20 y 23 horas en la señal de Personal Flow, canal 7 de la ciudad de La Falda, el 2 de Villallardino, Huerta Grande y Valle Hermoso. Nuestra pie de pantalla, nuestras redes sociales, allí van pasando, por supuesto, por ejemplo, nuestro Instagram, @nexttvlafalda, y nuestro WhatsApp, 3548-569024. De esta manera ponemos punto final. Gracias, Pablo, como siempre, así por el trabajo en los controles. Nos encontramos mañana 13:30. Chau, que tengan todos ustedes, amigos, un día espectacular. Chau, hasta mañana.